primer lugar, muchas gracias por la asistencia a las autoridades aquí presentes, concretamente el Ayuntamiento, la Diputación, la Delegación Territorial de la Junta, por supuesto el ponente y personaje fundamental de este acto, el Director General de Formación Profesional y Régimen Especial, autoridades, inspectores, compañeros, alumnos, ciudadanos, muchas gracias por acudir el día de hoy al inicio de estas jornadas y esperamos que, como las anteriores y las venideras, pues contribuyan a un mejor conocimiento de este régimen tan especial, tan diferente para muchos de ustedes, que es la formación profesional y que todos calificamos como un elemento esencial en la formación y en el desarrollo social, económico de todos los países europeos. Bienvenidos al Instituto Jorge Manrique, que tenemos el honor de este año de, bueno, y todo el empuje que esto ha sido efectivo en estos últimos días, de poder colaborar a la difusión de la formación profesional en Palencia. Este instituto está orgulloso de recibirles a todos ustedes y esperamos no defraudarles en la organización y en la gestión de estos actos. Tampoco es un instituto, si me permiten, voy a ser brevísimo, muy habitual. Cuando han entrado ustedes seguramente por esa puerta, los habituales de Palencia están acostumbrados a ver la fachada, los que vienen de fuera no, y campea en la parte superior de la misma una inscripción que dice Instituto General y Técnico. También quiero decirles que nosotros, que tradicionalmente hemos sido y somos un instituto durante mucho tiempo de bachillerato, a partir de este instituto, a partir de este tronco que inicia la instrucción pública en Palencia, también se han desarrollado enseñanzas técnicas desde el propio año 1845. La inscripción de Instituto General y Técnico, permítanme la aclaración, pertenece a la Ley General de Educación que se hace en el año 1901, que crea este modelo educativo en el que también se integra la formación profesional, magisterio, etc. Es decir, que nosotros, aunque tradicionalmente todo el mundo nos ve como un instituto de educación secundaria, ahora somos un IES, también hemos integrado desde prácticamente el año 1845 enseñanzas que están más o menos relacionadas con lo que ahora sería la formación profesional tan lejana y tan diferente en aquellas épocas. Una buena parte de las iniciativas pues de este tipo y este modelo de enseñanzas también surgen de este centro, concretamente también, por ejemplo, la enseñanza de la pintura y la enseñanza de artes. Así que creo que estamos, digamos, sancionados por la historia positivamente y procuraremos también en este momento actual contribuir a todas estas nuevas modalidades educativas que están transformando, yo creo, esta idea de que la enseñanza profesional es la cenicienta de todo el modelo educativo actual. Y como tengo aquí un índice de protocolo, cederé muy brevemente la palabra a los representantes de esta mesa. Para continuación, rápidamente, don Agustín Sigüenza nos puede ilustrar sobre estos nuevos retos de la formación profesional. En primer lugar, por orden de protocolo, tal y como me ha enseñado aquí, está doña Paloma Rivero Ortega, aquí a la derecha del director provincial, que si quieres tomar la palabra brevemente. Muchas gracias, director. Buenos días a todos y bienvenido al director general de Formación Profesional, que es un firme defensor de este tipo de enseñanza. Y es bien recibido desde el Ayuntamiento, no solo por las características que supone la difusión de la formación profesional y la formación profesional dual, sino porque, bueno, desde Palencia y desde algunos sectores profesionales, como el área de extinción de incendios, queremos y venimos reivindicando la implantación de la formación profesional superior y el grado medio, y entonces, bueno, pues estamos expectantes y queremos formarnos en el día a día. Así que ya sabe, director general, que esperamos que poco a poco Palencia se vaya llenando de esta gratificante formación. Gracias. Bien, a continuación, representa la Diputación de Palencia el diputado provincial, don Adolfo Palacio Rodríguez, que está a la derecha.
Pues muy buenos días y con mucha brevedad, pero sí que me gustaría hacer una reflexión a raíz de las manifestaciones que ha tenido el director general antes hablando en los medios de comunicación. Y es que la verdad, por desgracia, aunque las administraciones, en este caso la comunidad autónoma, intente poner en funcionamiento módulos de formación profesional, lo preocupante es que no salen alumnos. Y lo digo por experiencia porque hace el año pasado tuvimos varias reuniones, por ejemplo en Saldaña, yo provengo de aquí, de la comarca de Saldaña, en la que intentamos poner un módulo de formación dual del sector agroalimentario, aprovechando que tenemos un montón de empresas relacionadas con el mundo lácteo, muchas queserías, panificadoras, Gullón lo tenemos en cerquita en Aguilar también, y para nuestra sorpresa, aunque hubo muchas empresas que sí que mostraron su disposición para crear o por lo menos facilitar esas prácticas que tienen que realizar los alumnos, y la Diputación de Palencia asumir la subvención de los costes de las prácticas, es decir, a las empresas se les ponía muy fácil, por eso la verdad es que hubo varias empresas que además con un porcentaje alto, yo creo que de alumnos que podían haberla realizado, sin embargo no salieron alumnos sobre todo jóvenes. Y sí que había, por ejemplo, gente ya con una edad de segunda vuelta, gente ya que estaba realizando otros trabajos, que sí que estarían dispuestos a realizar esta formación profesional. Pero de lo que se trata sobre todo es de que nuestros jóvenes tengan salida en el medio rural. Y si tenemos las empresas, pero al final no tenemos, en este caso, los alumnados, porque tiran, tenemos culpa a todos, ¿sí? Tiran al final más a lo que son las universidades y a lo que es la formación profesional, pues la verdad es que yo creo que tenemos un serio problema en esta comunidad autónoma y en España. Así que, únicamente esa reflexión y muchísimas gracias por la invitación que nos han realizado la Diputación de Palencia. Siguiendo el orden protocolario, el delegado territorial de la Junta, don Luis Domingo González Núñez, presente a la izquierda del ponente, le dirigirá unas breves palabras. Pues, sin más, don Agustín Francisco Sigüenza interviene con la ponencia Nuevos Retos y Formación Profesional. No sé si Agustín, molestamos aquí con la pantalla detrás y lo hacemos para que le resulte más cómodo poder acudir. ¿Te dejamos solo? ¿Dejáis ante los retos aquí solo? Es otro reto más. Ante el peligro. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación, ¿no?, para estar aquí hoy, poder hablar de la formación profesional. La verdad que vengo un poco constipado y la voz sonará un poco rara, pero bueno, he querido hacer el esfuerzo porque yo creo que siempre que hay una oportunidad para hablar de la formación profesional y para tratar de motivar a los jóvenes que estáis aquí sentados para que estudiéis formación profesional, pues hay que aprovecharla, ¿no? Cualquier oportunidad es buena, aunque esté uno un poco constipado, pues tiene que cumplir. Voy a intentar explicar un poco cuál es la situación en la que nos encontramos en este momento en el ámbito de la formación profesional con los cambios que se están produciendo a nuestro alrededor y que a veces pues, no percibimos suficientemente, no nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo, pero cuando miramos detenidamente pues, cómo está evolucionando el sistema productivo, cómo está evolucionando la sociedad, pues, nos damos cuenta de que se están produciendo cambios muy importantes, ¿no? Y que evidentemente pues, afectan, como no, a los sistemas educativos y a los sistemas de formación. No sé si habéis leído este libro, es bastante, bastante famoso, es de Harari, un autor desde Israel, que habla del Homo Sapiens, se titula Sapiens, el libro es una breve historia de la humanidad, y en él hay una frase que a mí me ha llamado la atención, dice que cualquier intento de definir las características de la sociedad moderna es como definir el color de un camaleón. La verdad es que la sociedad está cambiando de forma tan rápida que es realmente difícil saber en qué momento estamos, a qué atender, a qué atenernos, cómo va a ser el futuro. La verdad es que estamos viendo que empresas sólidas, grandes compañías multinacionales aparecen y desaparecen en poco tiempo. Hemos visto cómo ha caído
Honda, como ha caído General Motors, empresas que parecía que no iban a desaparecer nunca y han desaparecido de la noche a la mañana. Dice un filósofo y ensayista, también muy conocido, Zygmunt Bauman, que estamos en la era de la modernidad líquida, estamos en un mundo líquido. Están produciendo cambios a nivel global y también a nivel local, obviamente, que hacen que estemos perdiendo la capacidad de controlar las cosas a nuestro alrededor. Él dice que los valores, creencias, formas de organización que han existido durante décadas y que parece que eran indestructibles, que eran la base de nuestra vida, la base de nuestro funcionamiento, se nos están diluyendo, se nos están escapando de las manos de la misma manera que se nos puede escapar el agua, ¿no?, cuando intentamos atraparla. Es lo que él denomina el mundo líquido, el mundo en el que estamos viviendo en este momento y en el que vamos a vivir en el futuro. Vivimos en un mundo que muchos denominan en el inglés VUCA y en castellano podríamos traducirlo por VICA, es decir, un mundo volátil, un mundo donde predomina la incertidumbre, donde no tenemos respuestas sobre los fenómenos que van a acontecer en el futuro inmediato, un mundo complejo y un mundo ambiguo. Y todo esto afecta al sistema de formación y al sistema educativo. Es volátil porque los cambios se están produciendo a mucha más velocidad de lo que hemos conocido hasta ahora, a lo largo de la historia de la humanidad. Hemos visto cómo poco a poco, sobre todo con la irrupción de la tecnología, sobre todo con la introducción de muchos elementos disruptivos, más allá del timbre que antes nos ha cortado la conversación con la prensa, ¿no?, se están produciendo situaciones que aparecen y desaparecen demasiado deprisa, ¿no? Las tecnologías son las que están provocando muchos de estos cambios, cambios que están afectando a las profesiones. Hay un estudio de la Universidad de Oxford en el año 2013, hecho con dos autores, un tal Osborne, que vaticina que en los próximos 15 años en Europa el 47% de las profesiones que hoy conocemos van a desaparecer. Bueno, no sé si desaparecerán todas las que ellos creen, pero por lo menos sí que sabemos que van a cambiar mucho. La tecnología va a hacer que las competencias profesionales que necesitan muchos de los trabajadores que en este momento hay en el sistema productivo van a cambiar mucho. Los cambios en las profesiones se están acelerando muy rápidamente. El sistema productivo requiere nuevas competencias cada vez de forma más rápida. Eso lo vemos sobre todo en las profesiones relacionadas con la industria 4.0, donde aparecen no solamente competencias técnicas, también lo que luego veremos las soft skills, competencias transversales que facilitan la adaptación a los cambios. Eso hace que lo que aprendemos dentro del sistema educativo, dentro del sistema de formación, pues se quede obsoleto rápidamente. De tal manera que vamos a tener que estar aprendiendo de forma continua. Y cuando eso lo llevamos a un currículum escolar, evidentemente el currículum que podemos escribir en este momento se nos queda también obsoleto en poco tiempo. Contenido del currículum deja de ser útil en poco más de 3, 4, 5 años en muchas de las profesiones. Además, es un mundo incierto, es un mundo donde no hay certezas, no tenemos certezas de lo que va a ocurrir en el futuro. Claro, si no tenemos certezas, es difícil hacer prospectiva, es difícil anticiparse a los cambios. Porque no sabemos cuáles van a ser realmente las profesiones más demandadas en los próximos 10 años. Tampoco sabemos, si no sabemos las profesiones, qué ciclos formativos tenemos que impulsar, implantar, desarrollar para atender esas necesidades. Tampoco sabemos cómo especializar al alumnado. Tenemos ideas, pero no tenemos certezas. Observamos tendencias, pero no nos aseguran nada. Tampoco sabemos ¿cómo formar al profesorado? Puedo decir lo mismo, observamos tendencias, sabemos que la industria 4.0 es imparable y que va a seguir avanzando,
y en ese sentido tendremos que poner en marcha nuevas ofertas formativas, nuevos currículum y formar al profesorado que se va a ocupar de desarrollar esos ciclos formativos. Además, todo esto se desarrolla en un ámbito de extrema complejidad, donde se multiplican las variables y se multiplica la interacción entre las variables. Todos sabemos que vivimos en un mundo globalizado. A veces uno piensa, bueno, eso de que esto es un mundo globalizado es para los americanos y los chinos, a nosotros aquí en Palencia no nos afecta mucho. Sí, que nos afecta. Vivimos en un mundo globalizado donde tenemos un mercado que se ve afectado por esa globalización y por lo tanto también se ve afectado el empleo dentro de ese mercado. No sabemos cómo va a afectar esa globalización al mercado laboral, no sabemos cómo va a afectar la despoblación de la zona rural al sistema productivo y formativo. Ese es un problema muy palpable en Castilla y León, es un problema común en toda Europa, pero es un problema especialmente significativo en Castilla y León y en provincias como Zamora, como León, como Salamanca, donde estamos viendo el impacto tan grande que tiene la despoblación, el impacto en todo, en el sistema productivo y también en el sistema de formación profesional. El envejecimiento de la población, estamos viendo que Castilla y León es la comunidad de Europa con mayor tasa de envejecimiento de la población activa. Eso significa la mayoría de los puestos de trabajo que se van a generar en Castilla y León en los próximos años, en los próximos 10 años, son de sustitución de trabajadores. Trabajadores que se jubilan y dejan los puestos vacantes. No hay suficiente número de jóvenes formados en Castilla y León para cubrir las necesidades de sustitución de los trabajadores que se van a ir jubilando en los próximos años. Hay un déficit de personas, sobre todo en determinadas profesiones, hay un importante déficit que está preocupando mucho a los empresarios porque no van a encontrar dentro de Castilla y León, dentro de las provincias de Castilla y León, suficientes jóvenes para sustituir a los actuales trabajadores que hay en las empresas. ¿Cómo podemos sostener un sistema de formación profesional público, un sistema muy consolidado, un sistema donde tradicionalmente montábamos un ciclo en un instituto y lo manteníamos durante 20 años funcionando con unos funcionarios que habían optado a la plaza con una oposición por una determinada especialidad? ¿Cómo vamos a mantener todo ese sistema construido casi un poco siguiendo los cánones de mediados del siglo pasado, de los años 50, 60 o de los años 80 en este país, en una sociedad compleja, en una sociedad cambiante, en una sociedad ambigua, en una sociedad incierta? Eso es uno de los grandes retos que tenemos por delante. La ambigüedad, no hay una claridad tampoco en las relaciones entre las variables de los sistemas. Por ejemplo, alguna de estas cosas que comentaba, a pesar de que tenemos una alta empleabilidad en formación profesional, este año ha subido 4 puntos porcentuales en el porcentaje de inserción laboral a cabo de un año. Estamos en el 84% de inserción laboral de media en las 21 familias profesionales en menos de un año. Es decir, los jóvenes que hacen FP y buscan empleo, lo que llamamos jóvenes activos, encuentran un empleo en el 84,4% de los casos antes de que pase un año después de terminar sus estudios. Y el 82,1% de esos jóvenes lo encuentran en la provincia en la que residen. Por lo tanto, estamos bien en cuanto a empleabilidad. Podríamos pensar que los estudios de formación profesional son atractivos porque proporcionan empleo a los jóvenes. Y además lo hacen cerca de su familia, cerca de su comunidad, cerca de sus amigos. Solo un 5% de los alumnos que terminan la FP se nos van a trabajar a otras comunidades. Sin embargo, seguimos teniendo problemas de percepción social. Se sigue viendo la formación profesional por muchas familias como una opción de segunda oportunidad, una opción para aquellos que no son capaces de hacer un bachillerato o una carrera universitaria. Cuando vemos que eso no ocurre en otros países de nuestro entorno, como puede ser Austria, como puede ser Alemania, como puede ser Suiza, donde la formación profesional goza de un prestigio importante, incluso es una vía para acceder a la universidad.
Nosotros decimos que la formación profesional no agota el recorrido de un joven y que es otra forma, otro itinerario para poder llegar también a obtener las cualificaciones más altas, a llegar a las que proporcionan los estudios universitarios. Además, vemos cómo los ciclos con mayor grado de inserción profesional, de inserción laboral, no son los más demandados. Tenemos plazas vacantes en algunos ciclos que tienen un 100% de empleabilidad, o sea, donde no somos capaces de proporcionar a las empresas todos los jóvenes que necesitan contratar, y sin embargo nos sobran plazas. Esto es otra de las paradojas, ¿no? Además, vemos que se sigue manteniendo la sobrecualificación profesional en muchos sectores, es decir, por ejemplo, en el sector industrial tenemos un 50% de sobrecualificación profesional, y en el sector servicios un 60% de sobrecualificación profesional en Castilla y León. Es decir, en el sector servicios el 60% de los que están trabajando tienen más cualificación de la que necesita su puesto. Muchos de ellos son universitarios que no encuentran un puesto de trabajo acorde a su formación y tienen que ocupar un puesto que corresponde realmente a una persona con una cualificación de tipo técnico. Y encima no saben hacer muy bien ese trabajo, por lo menos eso es lo que dicen los empresarios. Mantenemos, sin embargo, esos niveles altos, de los más altos de Europa, de sobrecualificación profesional, y además eso provoca una exclusión descendente, porque el puesto ocupado por una persona con más cualificación no puede ser ocupado por la persona que tiene la cualificación adecuada. Además, los empresarios siguen quejándose, diciendo que no encuentran los profesionales que buscan, que tienen dificultades para cubrir los puestos de trabajo vacantes. En España hay aproximadamente 100.000 puestos de trabajo que no se cubren todos los años, corresponden a personas con una cualificación media, con una cualificación de técnico, y que no es posible cubrir porque no se tiene suficiente personal formado para ello. Los contratos por cuenta ajena a tiempo completo e indefinidos no están aumentando. Es otra de las paradojas. Se está produciendo un cambio importante en el futuro del empleo. Hace poco ha publicado un estudio el CES de España, el Consejo Económico y Social de España, que habla del futuro del empleo en España. Hace primero un análisis de cómo está evolucionando el empleo y cómo va a evolucionar en los próximos años a nivel mundial y cómo va a evolucionar también en Europa y en España. Cada vez va a haber menos contratos típicos, es decir, contratos indefinidos, a tiempo completo, y se van a ir produciendo ya en algunos países, alcanza el 60% de la contratación nueva, los contratos atípicos, es decir, va a haber que ser freelance en un mundo VICA. Los jóvenes vais a tener que crear vuestros perfiles profesionales y trabajar, digamos, como autónomos para las empresas que demanden los servicios que podéis prestar. Ya os digo que se está produciendo un cambio muy importante en el modelo del trabajo, en el modelo que conocíamos, que era habitualmente también, bueno, pues hay algunos analistas que están llamando la atención sobre esto, la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, porque incluso el modelo de sostenibilidad se basa en el contrato indefinido. Si esto cambia a nivel social, si cada vez hay menos personas con contrato indefinido y a tiempo completo, y hay más personas con contratos atípicos, parciales, contratos digamos, prueba de servicio y este otro tipo de contrataciones, probablemente se produzca también un cambio importante en la sostenibilidad, por ejemplo, del sistema de pensiones. Todos estos cambios nos obligan a afrontar un gran reto, y es que tenemos que formar a personas capaces, en primer lugar, de reaprender de forma permanente a lo largo de la vida. Ya no va a bastar con lo que aprendemos en el instituto o en la formación profesional, eso va a ser la base, pero a partir de ahí vamos a tener que estar aprendiendo hasta que toda la vida, hasta que dejemos de existir. Además, hay que ser capaces de emprender. Vamos a tener esta palabra cada vez más presente.
nos vamos a tener que reinventar continuamente para poder mantener nuestro puesto de trabajo, para poder mantenernos dentro del sistema productivo. Vamos a tener que ser capaces de transferir el conocimiento que adquirimos a contextos cambiantes, a contextos diferentes y a distintos escenarios también. Y vamos a tener que ver el cambio como una oportunidad, no como un problema, sino como una oportunidad. Saber buscar en el cambio las oportunidades. La formación profesional en este entorno, en un mundo de estas características, en un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, también tiene que adaptarse. Para poder adaptarse, tiene que ser más flexible de lo que ha venido siendo hasta ahora. Tiene que ser más innovadora, tiene que ser más colaborativa y tiene que ser una formación profesional abierta. Cuando pusimos en marcha el último plan de formación profesional, el plan general de formación profesional, utilizamos este símbolo. Es un juguete, ¿no? Para simbolizar la flexibilidad. Y a lo largo de los programas operativos que estamos desplegando, 19 programas operativos que tiene el Plan General 2016-2020, hemos ido introduciendo, en la medida de lo posible, este principio de flexibilidad. Intentamos que la formación profesional sea lo más flexible posible. Pero tenemos muchas limitaciones. Y tenemos limitaciones que vienen impuestas por la propia estructura del sistema de formación profesional en España. Un sistema diseñado en los años 90 que yo creo personalmente que hay que revisar porque es demasiado rígido para los tiempos que corren. Tenemos que conseguir que el sistema sea mucho más flexible. Y tenemos que hacerlo con un sistema que sea verdaderamente modular. Creo que no hemos explotado bien el concepto módulo. El concepto módulo, bueno, algunos seguimos utilizándolo para referirnos a un ciclo formativo. El ciclo formativo en realidad tiene distintos módulos que son, seguimos pensando que son como las asignaturas del ciclo. Y no es verdad. El potencial que tiene una formación modular es ese, que sea modular. Es decir, que podamos ir juntando distintos módulos para generar un perfil profesional concreto. Y eso no lo hemos explotado suficientemente. Tenemos que avanzar mucho más en el sistema modular. Y además tenemos que avanzar en el sistema integral. En España tenemos dos sistemas de formación profesional. El sistema de formación profesional educativo y el sistema de formación profesional para el empleo. Yo me pregunto, quizá es que el educativo es para el ocio. Yo entiendo que también es para el empleo, ¿no? Cuando formamos a los jóvenes en el ámbito de la formación profesional y el sistema educativo, pues es para el empleo también, sino ¿para qué es? Sin embargo, caminan a veces como si no se conocieran, como si fueran cosas totalmente distintas. Y eso no puede ser en un modelo de formación a lo largo de la vida, en un modelo en el que uno tiene que estar aprendiendo de manera permanente. Los centros proveedores de formación profesional tienen que ser centros de formación profesional a lo largo de la vida. Por lo tanto, no tiene sentido, desde mi punto de vista, tener dos sistemas totalmente diferenciados y totalmente separados. Hay que integrarlos, tal y como planteaba la Ley 5 de las cualificaciones, que es del año 2002 y que es una de las grandes asignaturas pendientes que todavía tenemos en este país. Es una ley, una muy buena ley, que no hemos explotado suficientemente y que nos lleva a diseñar un modelo en el que haga lo que haga una persona, bien como formación profesional inicial o bien como formación profesional continua, es capitalizable, es decir, le sirve para obtener un perfil profesional acreditable. Y eso todavía no lo hemos desarrollado plenamente y tenemos que seguir avanzando en el sistema integrado y además en un sistema que sea accesible a lo largo de toda la vida del individuo. No puede ser que cuando uno está ya trabajando tenga dificultades para obtener una titulación nueva o tenga únicamente la posibilidad de obtener un certificado o parte de un certificado de profesionalidad porque no, el tiempo no le da para más. Además tenemos que
mejorar la flexibilidad con especialización y formación complementaria. Los ciclos nos proporcionan la base formativa, pero el trabajo nos exige cada vez mayor grado de especialización. Por lo tanto, tenemos que empezar a desarrollar esos famosos cursos de especialización que nunca se han puesto en marcha y que ya vienen contemplados en la normativa desde el año 2012, y a ver si ya empieza el Ministerio a publicar los cursos de especialización, porque todavía nadie ha publicado ninguno desde el año 2012 hasta ahora. Y si no, por lo menos que nos dejen desarrollar formación complementaria que nos sirva para especializar a los jóvenes, como estamos intentando hacer en el marco de la formación profesional dual. Tenemos que generar también más flexibilidad en el ámbito de las competencias, poniendo mayor énfasis en las competencias transversales, en lo que se llaman las soft skills, cada vez más valoradas dentro del sistema productivo porque son las que permiten adaptarse mejor a los cambios. Ahí tenemos competencias como la comunicación, el conocimiento de idiomas, la resolución de problemas, competencias de trabajo en equipo, interpersonales, de liderazgo, que tenemos que potenciar cada uno dentro del aula en nuestros ciclos formativos. Además, tenemos que desarrollar una formación profesional innovadora. ¿Qué significa innovar en el ámbito de la formación profesional? Hombre, no vamos a ser los centros de FP centros de I+D+I, claramente, porque para eso están las universidades, los grandes equipos de investigación, pero alguna cosa sí que se puede hacer dentro del ámbito de la formación profesional. No es fácil innovar en formación profesional, pero cosas sí que se pueden hacer. Por ejemplo, introduciendo nuevos modelos y formas de aprendizaje. Hay que potenciar mucho más el modelo de aprendizaje basado en el trabajo. Quizás nos hemos posicionado exclusivamente en un modelo escolar, nos hemos dejado llevar desde la LOGSE por las enseñanzas escolares y por los modelos de funcionamiento escolares que afectan a la educación obligatoria, al bachillerato. En FP hemos querido un poco ser como los de bachillerato, pero nos hemos olvidado que el potencial de la FP está precisamente en esto, en el aprendizaje basado en el trabajo, con modelos como el aprendizaje basado en retos, o modelos de este tipo, o con la esencia del aprendizaje basado en el trabajo, que es la formación profesional dual. Son procesos de formación coparticipados. Siempre que planteamos un modelo de formación basado en el trabajo, tenemos que tener en cuenta lo que se hace en el trabajo. Tenemos que pensar en términos de competencias profesionales, no solo de capacidades. Cómo desarrollar la competencia más que la capacidad o más que el conocimiento en los jóvenes. Estamos trabajando, sabéis que ya llevamos 2 años impulsando la formación profesional dual. No es un modelo fácil. La verdad que se habla mucho de formación profesional dual. Nosotros lideramos un proyecto europeo en el que trabajamos con compañeros austríacos, alemanes, italianos y portugueses. Y ahora a final del mes vamos a Alemania, hemos estado visitando Austria, visitamos centros. Nos hemos dado cuenta de que lo que estamos haciendo en Castilla y León, en el ámbito del sistema educativo, no existe en Austria y no existe tampoco en Alemania ni existe en Suiza. En Austria, por ejemplo, cuando los alumnos terminan la escolarización obligatoria, están 10 años de escolarización obligatoria, terminan y el 39% aproximadamente de los jóvenes van al sistema de formación de aprendices. Y consiste en lo siguiente: les hacen un contrato en una empresa por 3 años y durante esos 3 años tienen un tiempo dedicado a formación. Concretamente son entre 10 y 12 semanas cada año. Cada año los jóvenes que están con contratos, por ejemplo, nosotros visitamos una pastelería y jóvenes que estaban aprendiendo repostería, pues iban a un centro de formación en Austria con residencia, estaban allí 12 semanas, se les daba una formación teórico-práctica, la teórica fundamentalmente relacionada con el alemán como lengua materna, inglés y matemáticas, y luego una formación de tipo técnico relacionada también con conocimientos básicos sobre las materias primas, etcétera, que se utilizaban en la repostería. Estaban esas 10-12 semanas cada año, y con eso y la experiencia que desarrollaban en la empresa en la que estaban, tenían una cualificación que acreditaba la Cámara de Comercio e Industria Alemana, la UDLKAU, que era la que organiza todo el sistema de formación de aprendices en Austria. Bueno, pues
Es un sistema muy parecido al que aquí se podría desarrollar con el contrato de formación y aprendizaje, que incluye un año mínimo de contrato y se puede prorrogar por otros dos, y en el primer año de contrato hay que dedicar al menos el 25%, el 20% del tiempo de trabajo, al menos a formación, y los siguientes años el 15%. Más o menos, si hacemos cuentas, pues nos podría salir un modelo parecido. El otro 38% de los alumnos que terminan la secundaria va a formación profesional en el sistema educativo, pero ahí no hay formación de aprendices. Ahí tienen unas pequeñas prácticas, mucho menos de lo que tenemos nosotros en los ciclos de FP, y de ahí muchos van a la universidad y otros van directamente al mercado laboral. El grado de inserción laboral, tanto de los que van por la formación de aprendices como por los que van por la formación profesional del sistema educativo, es el mismo. Está el desempleo en torno al 3%. Prácticamente podemos decir que se insertan en el mercado laboral el 97% de los que hacen formación profesional. Bien. Si nosotros nos comparamos con los austríacos, diríamos que aquí solamente tenemos un 4% de gente haciendo FP dual. Es falso. ¿Con quién nos comparamos? ¿Con los que están en el sistema educativo? Entonces tenemos muchos más, porque yo no quiero ninguno. ¿O con los que están en el sistema de formación de aprendices que lleva la Cámara de Comercio? Ahí tendríamos que comparar los que tienen un contrato de formación de aprendizaje en España con esos. Pero no son los del sistema educativo, porque en España, cuando a alguien se le hace un contrato de formación y aprendizaje, es un trabajador. Y el propio Real Decreto que regula la FP dual establece que la formación profesional dual en el ámbito del sistema educativo será aquella que se desarrolle con un proyecto cuando no exista relación laboral, cuando no exista un contrato de trabajo con la persona. Por lo tanto, ya la norma nos impide ofrecer formación profesional dual a trabajadores. Eso queda dentro del marco de la formación para el empleo. Pero estamos desarrollando un sistema que ha llamado la atención a los austríacos y a los alemanes. Ahora vamos a ir a contarlo, ya digo, en la última semana de este mes a Friedrichshafen, es una ciudad que está cerca del lago Constanza, en Alemania, porque han visto que estamos apostando por utilizar el modelo de aprendizaje basado en el trabajo también en el marco del sistema educativo. Y hemos desarrollado pues una formación de estas características. A ver si el vídeo funciona bien. No se oye. ¿Tenemos el volumen? No hay. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Un momentito, tenemos soluciones para todo en este tema. No os preocupéis, que esto tendría que funcionar. Sin sonido. Si no me resisto a dar. Se voy a ir a dormir. No sé, no he tenido que darse la música. Thank you.
55 minutos a cambio. Primero vosotros. Bueno, interrumpimos un momento la presentación. Utilizamos el mismo material y, claro, tenemos el mismo jefe que nos echa las mismas broncas. Sin duda, lo que más valoro es que aprendo haciendo. La teoría la recibimos en nuestro instituto, pero otra cosa es llegar al clínico y ponerlo en práctica. Además, tenemos la suerte de contar con los últimos avances técnicos. Recibo una beca que me ayuda a afrontar algunos gastos, pero sobre todo me ayuda a ver que mi trabajo es reconocido. Bueno, este es el modelo de formación profesional dual, así que ya podemos seguir desde aquí, si encuentro la presentación. Bueno, este es el modelo de formación profesional dual que desarrollamos en Castilla y León. Es un modelo en el que el alumno recibe una formación inicial en el centro educativo y luego ya en segundo curso se incorpora a un centro de trabajo con una beca que al menos cubre el 50% del salario mínimo interprofesional. Ahora estaríamos en los 450 euros. No obstante, hay empresas que ofrecen más dinero. Las empresas no están poniendo demasiadas dificultades para proporcionar la beca al alumno, pero sí que pone una serie de condiciones, y es que fundamentalmente cuando se incorpora el alumno que pueda estar a pleno rendimiento 8 horas en la empresa para poder ir aprendiendo. Y en este marco, en este escenario, cuando el alumno ya está en la empresa con la beca, pues lo que hacemos es desarrollar programas de formación complementaria a cargo de la empresa. En este caso, estos jóvenes que están incorporados en el Hospital Clínico de Valladolid reciben una formación complementaria en técnicas relacionadas con
la histología, técnicas de corte, de tejidos, que proporcionan empresas como Roche o Menarini, que son las que habitualmente trabajan con el equipamiento de servicios como el de anatomía patológica del hospital. Eso contribuye a la especialización, a hacer cosas, a aprender cosas que difícilmente podemos tener en un centro educativo. La alumna, en este caso, ha estudiado en un centro en el que tenemos un buen equipamiento dentro de lo que es un poco el equipamiento escolar. Pero, sin embargo, pues nos decía, cuando hemos visitado pues a estos alumnos en el puesto de trabajo, que no se parecen en nada los equipos con los que trabajan en el centro educativo a los que tienen que utilizar en el centro de trabajo. Pero quizá lo que más me llamó la atención cuando visitamos con los consejeros a este grupo de alumnas es que me decían que, bueno, estaban muy contentas, han estado 10 meses formándose en el puesto de trabajo y me decían que estaban muy contentas porque habían aprendido mucho, pero que a veces habían llorado, ¿no? Habían ido a casa, sobre todo al principio, con una sensación un poco de impotencia, porque se daban cuenta de la responsabilidad que tenían. Están aprendiendo algo que no se aprende en el centro educativo, y es la responsabilidad en el puesto de trabajo. Ellas me decían que, claro, que es que si se equivocaban al hacer el análisis de la muestra, pues que podía salir mal el diagnóstico, y que detrás de ese diagnóstico había una persona, y si ellas no hacían bien su trabajo, pues a lo mejor no se diagnosticaba bien un problema que tenía la persona. Y eso las preocupaba mucho, evidentemente forma parte del aprendizaje, forma parte de la formación. Pero bueno, después hemos tenido la oportunidad de contar con estas alumnas en alguna jornada y con otros que también hacen formación profesional dual, y la verdad es que están encantados porque se dan cuenta de lo que significa pasar de las musas al teatro, pasar de aprender en un contexto escolar a trabajar en un contexto productivo, de ser capaz de hacer cosas a ser competente, a aplicar el conocimiento a situaciones reales del trabajo. Pero además los jóvenes de FP también son capaces de innovar, y lo vemos en proyectos como los de Aula Empresa, donde nos sorprenden de vez en cuando alumnos con innovaciones, pequeñas innovaciones, pero que responden a muchos problemas de los que tienen nuestras pymes y nuestras micropymes. También desde FP se puede hacer innovación tecnológica. Hay que desarrollar una FP colaborativa, una formación profesional que nos ayude a trabajar juntos, ¿no? Como decía Henry Ford, llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, pero trabajar juntos es el éxito, ¿no? Si queremos que la formación profesional tenga éxito, tenemos que aprender a trabajar juntos. Los centros no pueden ser cada uno un estado independiente, tenemos que trabajar todos juntos. Con centros que también tengan altas prestaciones, que aborden no solo la formación, sino también temas de emprendimiento, de innovación, de movilidad, de FP dual. Centros capaces de desarrollar formación profesional inicial y formación profesional para el empleo. Estamos potenciando el modelo de centro integrado. En España hay 148 centros integrados de FP, en Castilla y León hay 31, es decir, de los 148 tenemos una parte importante en formación profesional en Castilla y León. Y queremos que siga aumentando esa cifra de centros integrados, que son centros de altas prestaciones, con una organización distribuida capaz de trabajar en red. No puede ser que los centros urbanos, los centros grandes, los centros integrados vayan a un ritmo y los pequeños, los centros, los IES que tienen uno, dos, tres ciclos y están en la zona rural, vayan a otro ritmo. La formación profesional tiene que avanzar al mismo ritmo en todos los sitios. Por lo tanto, hay que organizarse. Hay que hacer una organización distribuida por todo el territorio, pero que se acostumbre a trabajar en nuestros centros rurales y centros urbanos. Trabajar en red tiene muchas ventajas. En primer lugar, las sinergias. El todo es más que la suma de las partes. Las fortalezas de uno las pueden aprovechar otros, y las debilidades también se resuelven mejor, se refuerzan con el trabajo de todos. Además, tiene otra ventaja, la legitimidad. Cuando los ratones se organizan, hasta el gato se asusta. Mejora el reconocimiento social. Tiene otra ventaja, la escala. El tamaño importa. Ya lo sabéis, trabajar en red es una forma de ganar tamaño sin dejar de ser pequeño.
Eso es muy importante, sobre todo para nuestros centros de la zona rural. La cooperación es muy importante. Juntar las preguntas y las respuestas. Las necesidades de unos y otros son muchas, pero muchas veces son las mismas. La creatividad. Las mejores soluciones salen de un proceso de creación colectiva. No se le ocurren a uno solo. Las oportunidades a mayor número de gente trabajando junto, mayor información y más oportunidades. La diversidad, la riqueza precisamente está en la diferencia. La motivación, se generan espacios para compartir logros, ideas y también, como no, frustraciones. La tecnología nos facilita todo este trabajo cooperativo. Hoy día tenemos a nuestro alcance herramientas para poder trabajar a distancia unos con otros. Y además nos proporciona otra cosa muy importante, y mucho más para los centros pequeños, protagonismo. Uno puede protagonizar el cambio, puede protagonizar su propio destino. Y por último, necesitamos una formación profesional abierta. Abierta no solamente con una mayor oferta de formación profesional a distancia, no voy por ahí, abierta de mente. Necesitamos ganar credibilidad para que las familias confíen en la formación profesional, para que la sociedad confíe en la formación profesional. Y la clave de la credibilidad está en la calidad. La calidad de la formación profesional debe ser el principal factor que tenemos que cuidar. Y ahí está el profesorado. El profesorado es el principal factor de calidad. Por lo tanto, un profesorado bien formado, este año vamos a triplicar la inversión en formación del profesorado de FP, formación específica dentro del plan de formación del profesorado de FP. Vamos a intentar triplicar la inversión para que el profesorado de FP esté bien formado y pueda desarrollar una formación de calidad. También es importante abrir al exterior la formación profesional. Hemos incrementado mucho las movilidades. Hemos incrementado mucho las movilidades. Hemos peleado por conseguir más becas. Vamos a poner en marcha este año ya para los grados superiores, que tienen una beca Erasmus inferior a los de grados medios, un complemento de la comunidad para complementar la beca que viene del Ministerio para hacer movilidades Erasmus, que es un poco escasa. Vamos a intentar complementar con una ayuda autonómica a los alumnos de grado superior que opten por hacer movilidades Erasmus. Es nuestra ventana al mundo exterior. Tenemos que aprender de lo que se hace fuera para implantarlo dentro. Junto con la credibilidad, tenemos que mejorar la visibilidad. Por eso estamos hoy aquí. Esta es una jornada para ganar visibilidad. Son dos factores esenciales, visibilidad y credibilidad, que tienen que ir de la mano. Lo que no se ve, sencillamente no existe, y además la imagen importa. Cómo se ven las cosas importa mucho en estos tiempos, donde la imagen es un elemento muy importante. En ese sentido, pues estamos generando alianzas. Prácticamente nos hemos aliado con todo el mundo, no sé si para bien o para mal. Estamos en la Alianza Europea de Formación de Aprendices, estamos en la Alianza para la FP Dual Española, estamos en distintas plataformas, colaboramos con Dualiza Bankia. El día 18 firmamos un convenio con A3 Media para también sumarnos a la iniciativa de Descubre la FP con A3 Media, y estamos desarrollando, pues lo estaréis viendo en televisión, programas como Formidables Profesionales, que nos ayudan a dar también visibilidad a la formación profesional. Voy a ver si me funciona también este vídeo. Castilla y León Televisión buscamos a los mejores profesionales de la comunidad. Sobre todo en las ganas, la ilusión y gente que quiera trabajar. Más de 150 alumnos compiten por demostrar que son el número uno en su especialidad. Los ganadores nos representarán en el Campeonato de España hasta en 22 ramas profesionales, desde mecatrónica o ebanistería hasta tecnología de la moda o de la automoción, pasando por estética, cocina, soldadura o animación 3D. Es lo que más se está pidiendo y lo que las empresas necesitan.
En el programa de hoy vamos a conocer con detalle todas esas especialidades y seremos testigos de algunas de las pruebas que tienen que superar los alumnos para demostrar que son los mejores. Les he dicho, hay que darlo todo, para eso venimos. En Castilla y León buscamos la excelencia porque todos son formidables profesionales. Pues efectivamente, tenemos formidables profesionales en Castilla y León, tenemos jóvenes extraordinarios que van a ir a representarnos en el mes de marzo a Madrid en los campeonatos de skill nacionales y esperemos que ganen medallas y puedan a su vez representarnos en los campeonatos europeos y en World Skill, en el campeonato mundial. Ya tenemos alguna medalla de oro en esos campeonatos, distintas especialidades, mecatrónica, soldadura. Esperemos que sigamos cosechando éxitos y que nuestros jóvenes puedan demostrar todo lo que son capaces de aprender y todo lo que saben en formación profesional. Son actuaciones para ganar visibilidad, para dar una imagen de calidad, porque la tiene la formación profesional de Castilla y León. Y seguiremos en este sentido, pues haciendo todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance. No somos capaces de predecir el futuro, y menos en un mundo VICA, en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo como el que tenemos por delante, ¿no? Pero como dice Alan Kay, que es uno de los gurús de Silicon Valley en el ámbito de la tecnología, la mejor forma de predecir el futuro es construirlo. Yo creo que estamos intentando construir un buen futuro para la formación profesional, pero tenemos que trabajar juntos, esto no es cosa de unos pocos. Tenemos que hacer esfuerzo todos los que estamos en el ámbito de la formación y los que no están también en el ámbito de la formación, en otras instituciones, nos tienen que apoyar, pedimos su apoyo, su colaboración para que nuestros jóvenes tengan la mejor formación posible. El futuro de la FP en España va a ser, desde mi punto de vista, el resultado de lo que hagamos en el presente y, por lo tanto, intentaremos que las cosas las podamos hacer lo mejor posible para que el futuro no sea tan volátil, no sea tan incierto, no sea tan complejo y no sea tan ambiguo como nos parece a primera vista. No quiero aburriros más, yo creo que ya he hablado más que suficiente. No obstante, si hay alguna pregunta o si queréis comentar algo, pues todavía yo creo que tenemos unos minutitos, aunque nos hemos retrasado algo, pero podemos dedicarlo a preguntas. Sobre todo vosotros que sois los destinatarios de la formación profesional, los jóvenes que estáis ahí. Espero que los que seáis de bachillerato os intereséis por los ciclos que tenemos, especialmente las chicas. Os puedo decir que en los ciclos industriales las chicas tenéis garantizado un empleo al día siguiente de terminar la formación. Tenemos ciclos como los relacionados con el sector de la energía, por ejemplo, centrales eléctricas, de grado superior, mecatrónica, robótica, industrial, donde el empleo en las empresas siempre ha sido tradicionalmente más destinado a los hombres y ahora con la política de incorporación de la mujer a todo este sector y además ya no exige, es un sector que está cambiando mucho, ya no hay que... No, ahora ya no se reparan las máquinas a base de dar ahí fuerte a la llave, sino que se reparan con tablet y con sistemas informáticos. Yo creo que las chicas tenéis una oportunidad de oro si os formáis en ámbitos industriales, en profesiones STEM, en ámbitos industriales y seguramente os podréis incorporar rápidamente al tejido productivo de la comunidad. Así que bueno, muchas gracias por vuestra atención y si queréis abrimos tu... Y perdonar por las interrupciones técnicas, pero bueno, son cosas que pasan. Creo que había alguna pregunta por ahí, sí. Buena pregunta. Yo se la he trasladado ya al Ministerio. Estoy esperando la respuesta. Nos han convocado el día 12 de este mes a una reunión en Madrid para explicarnos un poco a quién se le ha ocurrido semejante cosa y qué pretende con ello. La verdad es que lo que se establece en la disposición adicional quinta del Real Decreto, creo que es el 28-2018, que
bueno, en principio era para las pensiones, pero alguien ha introducido una disposición adicional que obliga a las empresas a dar de alta en el régimen general de la Seguridad Social a todos los alumnos que hacen prácticas de FP, grado medio y grado superior, no habla de FP básica, solo grado medio y grado superior. Claro, eso ha disparado un poco la alarma dentro de las empresas, porque el empresario que estaba acostumbrado a recibir un alumno de FCT, pues ahora no sabe muy bien qué hacer, si eso le va a significar o le va a condicionar y va a tener que pagar la Seguridad Social de ese alumno durante el tiempo que está haciendo la FCT. El decreto, la disposición adicional, dice que si la empresa no lo paga, puede pagarlo la Administración. Bueno, de hecho, lo único que sabemos hasta este momento es que este año no se va a aplicar. Para los alumnos que hacen la FCT este año, curso 18-19, no es de aplicación. En el desarrollo que ahora tiene que haber de ese Real Decreto, es un Real Decreto Ley. Hay un mes para convalidarlo, eso ya se ha hecho, y después hay 3 meses para desarrollarlo. En ese periodo estamos. Veremos qué desarrollo se hace, porque hay que crear una nueva figura de cotización que no existe, que es la de una persona que no tiene contrato. Hasta ahora se cotiza cuando, por ejemplo, en la FP dual sí que obligamos a que el empresario cotice por el alumno, porque está como becario con compensación económica. Si no tuviera compensación económica, no estaría obligado a cotizar. Por lo tanto, el hecho de introducir la obligatoriedad de la compensación económica conlleva que tiene que darlo de alta en el régimen general de la Seguridad Social y cotizar durante el tiempo. En este caso, estas chicas han estado 10 meses, pues 10 meses de cotización, lo cual también redunda en su vida laboral. Pero en el caso de los de prácticas, tienen que regular una nueva figura, dado que no tienen compensación económica. Y por lo tanto es algo atípico en nuestro sistema jurídico, el que una persona que no tiene relación laboral con una empresa esté dada de alta en el régimen de prestaciones a los trabajadores, que es el de la Seguridad Social. Con lo que ya veremos por dónde sale el Ministerio. La verdad es que esto ha sido cosa de la Administración Laboral y cuando se ha publicado el Real Decreto Ley, al principio el Ministerio estaba un poco también sorprendido porque no se había percatado muy bien de que esto se había producido y a día de hoy no nos ha dado una respuesta todavía clara. Lo único que sabemos es que no se va a aplicar, esperemos que no se vaya a aplicar. Ya tenemos lanzados los convenios con las empresas para hacer la FCT, con lo que no entendemos que no es de aplicación este año, pero a partir del curso 19-20 es de aplicación. Nos tendrá que decir cómo y de qué manera se le da de alta en la Seguridad Social. Si la empresa no asume el coste, ¿quién lo va a pagar? Es verdad que luego es bonificable al 100%, es decir, ese dinero luego se lo puede deducir bien la empresa o bien la Administración en las cuotas de sus trabajadores a la Seguridad Social. Por lo tanto, realmente no hay un incremento de gastos, sino un descuadre de cuentas, porque hay un descuadre de caja, es decir, primero lo anticipo y tengo que tener el dinero para anticiparlo, aunque luego me lo pueda bonificar. Eso implica que hay que tener el dinero, a priori, en el presupuesto. De hecho, estamos en prórroga presupuestaria y nadie ha previsto un presupuesto para costear esto, que en el caso de Castilla y León pues podría ser de 1 millón de euros aproximadamente la broma. En el ámbito de FP, si a eso le sumamos las prácticas universitarias, pues nos vamos a 2 o 3 millones de euros, que bueno. Y lo más problemático no es quién lo paga, sino cómo se gestiona, porque evidentemente no tenemos una estructura creada para gestionar todas estas altas y bajas en el régimen general de la Seguridad Social. Tenemos 7.000 alumnos haciendo prácticas de FCT todos los años y hay que gestionar su alta y baja, y eso es gente en las direcciones provinciales haciendo una tarea, y en este momento no tenemos ni la gente ni la tarea. Por lo tanto, calma, este año vamos a ver cómo se regula todo este invento. La verdad es que es un invento que no sé muy bien qué persigue y qué sentido tiene, pero bueno, pues está ahí y vamos a ver cómo evoluciona. Más preguntas. Tiene capacidad
¿De qué forma se va a estipular o de qué forma se va a organizar de una manera más efectiva toda la gestión de los proyectos que se están haciendo en los centros tipo Erasmus, que yo creo que son una novedad muy importante y que tengo que decir que es un acicate también para la formación de alumnos, para la búsqueda de otras soluciones fuera de la formación de los tipos? En mi opinión, que esa figura de las personas que en los centros se encargan de llevar a cabo todas estas labores, que son labores muy complejas de tipo administrativo, quería preguntarte si hay algo ya pensado para los próximos ejercicios, porque si no recuerdo mal, hace año y medio, dos años, en una reunión que hubo a estos efectos en Medina del Campo, pues también se planteó por parte de todos los directores de los centros y por parte de las personas que estaban allí, jefes de estudios, etcétera, la necesidad de poder acometer de una manera más satisfactoria la función de estas personas que llevan a cabo una empresa que creo que es muy importante para el desarrollo de la formación profesional y en su dimensión europea también. Bueno, vamos a intentar responder a la cuestión. Es una cuestión muy interesante. Con la puesta en marcha del Plan General de Formación Profesional 2016-2020, pues hemos empezado a desarrollar una serie de actuaciones que no eran habituales en el marco de la formación profesional. No había demasiadas movilidades, eran muy pocas. Hemos apostado por la movilidad, creemos que nuestros alumnos también, sobre todo grados superiores, que están dentro del espacio europeo de enseñanzas superiores, no lo olvidemos, la FP de grado superior está en el marco, en el mismo marco que las enseñanzas universitarias a nivel europeo. Espacio europeo de enseñanzas superiores, por eso tienen créditos en ECTS y por eso estamos trabajando dentro del marco de Erasmus Plus, ¿no? El hecho de que hayamos potenciado la movilidad, junto con otras cosas como la formación dual o incluso la formación específica del profesorado de FP, o bueno, otros temas relacionados con la calidad en la FP, ha hecho que surjan nuevas situaciones, ¿no? Nuevas tareas que requieren nuevas estructuras. Si no, podemos morir de éxito, o sea, podemos pelear mucho por conseguir que el Ministerio nos dé más movilidades. Hemos creado un consorcio para facilitar la gestión, tenemos 110 centros, 112 en ese consorcio, y tenemos, bueno, pues en este momento unas 200 movilidades de grado superior y otras tantas de grado medio, o sea, hemos multiplicado por 3 el dinero disponible para hacer movilidades, pero eso hace que, evidentemente, todo se complique. Y nos hemos dado cuenta que con la estructura que tenemos de gestión es insuficiente. Por eso, si habéis visto la prensa estos días, en la modificación del tercer acuerdo marco sobre competitividad, iban cosas nuevas, y todas las cosas nuevas que iban eran de FP. El acuerdo marco de competitividad no contemplaba nada de FP, pero hemos conseguido que dentro del marco del diálogo social y en el ámbito de ese acuerdo se adquirieran compromisos que afectan a la FP. Y uno de ellos es la creación de una estructura que nos facilite la gestión de este tipo de cosas, que ayude a los centros a gestionar este tipo de cosas. Es un centro de apoyo a la innovación en el ámbito de la formación profesional que, de acuerdo a lo que se ha escrito en ese tercer acuerdo marco de competitividad, tendría que entrar en funcionamiento en 2020. Este año deberíamos definir la estructura para poderlo poner en marcha en el 2020. No sé si alguno de vosotros conoce Tecnica en el País Vasco. Bueno, pues no pretendemos llegar a un Tecnica, ¿no? Porque Tecnica tiene 17 millones de euros de presupuesto anual. Tiene 247 personas trabajando para Tecnica, 47 en Tecnica. No pretendemos eso, pero dentro de nuestras posibilidades sí tener un centro de apoyo a la formación profesional y que, sobre todo, apoye a la formación del profesorado, apoye la internacionalización a los centros a la hora de gestionar también los proyectos de innovación de aula-empresa y todas estas cuestiones que están cada vez requiriendo tareas nuevas del profesorado que está en los centros, ¿no?
pues ya no puede cargar en sus espaldas con todas estas cosas nuevas, ¿no? Porque sobrepasa sus tareas habituales, ¿no? Al principio funciona gracias a la buena voluntad de la gente, pero luego la gente, claro, se va cansando y si no se le da el apoyo necesario. Entonces, por lo menos hemos conseguido el compromiso. Vamos a ver si se puede poner en marcha como está previsto en el año 2020. Es un poco el avance que estamos dando también. Hay otros dos compromisos en ese acuerdo marco. Uno de ellos es complementar, lo que he comentado, complementar la beca Erasmus. Hemos conseguido al menos 80.000 euros para los 200 becarios que tenemos este año de complemento, o sea que, bueno, más o menos supondrá un complemento mensual de unos 150 euros durante el tiempo de estancia, unos 400 euros durante los dos meses y medio que habitualmente están haciendo prácticas fuera. También otros 80.000, que podrían ser 100.000 para el 2020, o sea que vamos un poco mejorando en ese sentido, y hemos conseguido el compromiso de dedicar en dos años 5 millones de euros a equipamiento de FP, sobre todo a ciclos relacionados con Industria 4.0. Esos son los compromisos firmados en el marco del tercer acuerdo sobre competitividad industrial de Castilla y León, que se ha firmado la semana pasada, lo habéis visto en la prensa. O sea, vamos avanzando, vamos generando nuevas situaciones, pero además, si no queremos morir de éxito, tenemos que dar respuesta a esas nuevas situaciones con nuevas estructuras. Si crece la FP, tendrá que crecer también las estructuras de apoyo a la formación profesional. No sé si he contestado. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí.